Eduardo Samaniego, cuéntanos tu historia, ¿por qué estás aquí? Yo estoy aquí, venimos con muchos de las personas que vienen a través de los estados de los Estados Unidos pidiendo que haga alivio para las familias, 11 millones de personas, y hoy precisamente la Corte verá el caso que puede afectar 5 millones de personas a través de los Estados Unidos que actualmente son indocumentados. Esperemos que fallen en favor de la justicia y de personas que trabajan, personas que tienen, son la espalda de este país, y esperamos que haga alivio para la comunidad hispana. Háblame de tu caso personal, ¿por qué te envuelves en un movimiento como este? Bueno, yo creo que en mi caso personal, yo vine aquí cuando tenía 16 años, entonces aun cuando no califico a DAPA o DACA, hay que saber que hay 6 millones que van a quedar afuera si esto no nos beneficia a nosotros. Hay que saber que la lucha continúa. Esperemos que todos continúen pidiendo alivio migratorio. Esperemos que el Congreso haga su trabajo y pueda pasar reforma migratoria. Y estoy aquí en solidaridad. Estoy aquí porque me afecta. No, si no me afecta a mí, DAPA, afecta a mis amigos, a mis familiares, a mi familia. Y por eso estamos aquí en solidaridad. Es importante para todos de que saquemos esa solidaridad alrededor de nosotros.